amigas, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Ruti y bueno, el día de hoy les traigo un video un poquito diferente a todos los que yo acostumbro a hacer. Este video lo estoy haciendo en colaboración con mis amigos de newdress.com. ¿Y qué es newdress.com? Bueno amigos, newdress.com es una tienda de ropa online que maneja más que nada ropa de tipo asiático. Aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar el link a esta página. Y bueno amigos, hoy les traigo como un mini haul o un review, no sé muy bien, no soy muy experta en esto, pero les voy a dar mi opinión sobre unas prendas que yo adquirí en esta tienda de ropa. Esta ropa es muy económica amigos, son precios muy accesibles y para el precio que vas a pagar yo siento que sí vale la pena. Y bueno, yo les voy a enseñar algunas prendas que yo adquirí aquí y mi experiencia para que ustedes vean cómo me fue con esto. Por cada una de las prendas que yo les voy a mostrando, aquí abajito en la cajita de descripción te voy a dejar los links que te van a llevar directo a estas prendas que yo adquirí para que las veas, si es que te gusta, para que las compres, no sé. Yo te voy a dar mi punto de vista muy personal. Y bueno, comenzamos. La primera prenda que yo les voy a mostrar es este vestido. Por aquí les voy a estar poniendo un video para que lo vean. Este vestido es como un vestido, pero como tipo suéter también. Me gustó mucho porque es como muy calientito y estira, es como stretch. Me gustó mucho. Y lo que más me encantó fue el detalle, porque esto viene así más o menos. Aquí tiene unos huequitos porque este te lo pones y va cruzado y se ve muy lindo, muy lindo. Me gustó y la calidad de la tela está bien, yo pienso que está muy bien, se ve muy bonito. Lo único que sí es que no me gustó mucho fue que la verdad es que yo no uso ropa tan corta. Entonces yo siento que los vestidos sí vienen un poquito cortos para mi gusto, pero en general me encantó. Yo este me lo pondría con unos leggings, con unas medias, porque así sin nada yo sí no me atrevería a usarlo porque siento que vienen un poquito cortos. Yo pedí talla M, ahí manejan talla S, M, L y XL más o menos. Yo soy de la talla M, siempre he pedido talla M y siempre me quedan bien. Este vestido yo creo que si ustedes quieren pedirlo o les encantaría tenerlo, estaría bien que escogieran una talla un poquito más grande. Por ejemplo, yo creo que una L me hubiera venido perfectamente porque de las mangas sí viene un poquito pequeño, o sea, como que se ajusta mucho al brazo. Entonces yo creo que una talla más grandecita está perfecto, pero está hermoso. La segunda prenda que yo les voy a mostrar son unos leggings. La verdad estos sí me gustaron mucho. Me gustaron mucho porque yo la verdad he tenido experiencia comprando online con otras tiendas que también venden productos asiáticos y siempre que yo compraba un legging me llevaba decepción porque estaba mal cosidos. Y este por ejemplo tiene como detallitos así de cuerito y me encanta y estira muy bien. La tela no es tan delgadita, o sea, a mí sí me gustaron. Estos sí valen muchísimo la pena y el modelo está muy bonito, la verdad. A mí me encantó y esto sí se los recomiendo muchísimo. La tercera prenda que yo les voy a mostrar es este vestido también. Cuando yo lo vi me gustó, aunque mi esposo decía que qué es eso por los detalles que trae pintados. Pero a mí me encanta porque como trae tres colores mezclados, yo siento que con este tipo de ropa uno puede hacer varias combinaciones, sobre todo con zapatitos, puedes combinar rojos, blancos, negros, qué sé yo. Entonces me gustó y luego como va como esponjadito de abajo y eso es lo que me gustó mucho porque hay veces que una quiere traer ropa muy ajustadita porque obviamente se ve muy sexy, pero a veces cuando traemos algo con vuelito, uno se siente un poquito más relajada, se ve bonito. Me gustó la tela, me parece que vale mucho la pena. Y vean, tiene los detallitos y se le notan, sí, aquí pintaditos. Este también yo lo pedí en talla M, aunque he de decir que este sí me quedó un poquito grande. O sea, una talla S me hubiera quedado perfectamente. Entonces yo les sugiero que sí vean bien las tallas porque hay prendas que dices tú, la compras en talla M y te quedan bien y la siguiente te queda un poquito grande, entonces sí hay que checar muy bien esos detalles, amigas.
La cuarta cosita que les voy a mostrar es esta bolsa. Vean nada más qué encanto. A mí me gustó mucho porque, no sé, bueno, aquí en Japón las chicas suelen usar mucho este tipo así como de animalitos, ya sean gorritos, bolsas, lo que sea. Y a mí me encantó. Yo nunca había tenido una bolsa de este tipo. Súper económica y la verdad es que está muy bien. Por el precio que la compré vale muchísimo la pena. O sea, está tal cual como la vi en la foto. Al principio pensaba que venía pequeña, pero no, es un poquito grandecita. Tiene su cierre, obviamente. Por dentro tiene su bolsita. La verdad es que me gustó muchísimo. Lo siguiente que les voy a mostrar es este gorrito. Ahorita siento que se andan usando mucho los gorritos estos que son así como de orejitas. Este, muy económico la verdad. Aquí en Asia también se usan mucho. Y me gustó, luce muy bonito. Es así tejido, muy sencillito, pero está hermoso. Lo siguiente que les voy a mostrar es una chamarra. Esta me gustó mucho cuando la vi. Y me gustan los detalles que tienen. Como ven, aquí en la manguita tiene su cierre. Y por dentro, vean, trae su forro. Sí se nota. Vean el forro que trae por dentro. O sea, a mí sí me gustó. Siento que vale mucho la pena y está muy bonita. Al principio yo pensaba que era como de un color negro, pero de esos fuertes. Y no, es como un negro más cenicito. Pero se ve muy bonita, luce muy bonita y a mí me encanta ese tipo de chamarras porque yo siento que las puedes combinar con vestidos, con jeans, o sea, con lo que tú quieras y lucen preciosas. Y esta chamarra está a un precio sumamente accesible, así que vale mucho la pena. Y por último les voy a mostrar este gorrito que yo compré. Creo que este de ahora en adelante va a ser mi favorito. Creo que en todos mis videos me van a ver con este gorrito porque me encantó y muy barato. Es que me fascinó el estilo, vean. Me encanta el estilo que tiene, está precioso. Y hay de varios colores, puedes escoger a tu gusto. Está muy calientito, muy bien tejido. Por dentro tiene como una, vean, por dentro también trae su forrito. A mí me encantó, yo pienso que vale mucho, mucho la pena. Bueno amigos, eso es todo lo que yo les quería mostrar por el día de hoy. Abajo recuerden, en la cajita de descripción les voy a dejar todos los links de las prendas que yo adquirí. Valen mucho la pena, quedé muy satisfecha porque yo he tenido experiencia con otras tiendas online y la verdad es que a veces sí uno se lleva una que otra decepción, pero con lo que yo adquirí quedé muy satisfecha. Espero que les haya gustado este video, amigos, y no se olviden que tengo Facebook, Twitter, Instagram. Síganme en todas mis redes sociales. Les mando mil besos enormes y nos vemos para la próxima. ¡Matane!